¡Let's go! ¡Duro! ¿Qué se dice? Yo soy el Bernie y bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a hacer un video tranqui, normalito. Vamos a ver cómo lavar las bicis en casa. No necesitamos de muchos implementos y vamos a explicar cómo nosotros lo hacemos, pues porque hay muchas maneras. También se puede pagar un lavadero, obviamente. Pues para que vean más o menos cómo es. Bueno, pues como ahorita van a ver, las bicicletas no están del todo sucias, pues, pero no están así llenas de barro ni nada. Pero pues la idea del video es mostrarles cómo cambia, dándoles un poquitico de amor a las bicicletas, pasándoles un trapito. Pues como ven, pues no están tan sucias que digamos como oh, un lavado ya urgente o si no baila. Entonces vamos a mostrarles, les voy a mostrar cómo se hace. Ojalá no nos llueva porque el cielo está como negro. Y como saben, acá en el canal no hay video que no llueva. Pues ya les voy a mostrar todo y cómo lo hacemos nosotros. El día de hoy me encuentro con mi parcero Diego. A los saben. ¿Qué más, parceros? Y con Nina. Nina Tarazona. Esos son los dueños de las bicicletas. Y el dueño de la chiquitica es él. Hola. Vamos a empezar. Ah, pero les voy a decir qué uso yo. Y ya. Entonces uso jabón en polvo. No mucho, porque si uno le echa mucho, el marco y toda la bicicleta como con una vaina toda fea. Un poquito pues para regarle agua. El trapito de microfibra. Una esponja. Esto más que todo lo utilizo como para los aros, para... Sí, como para partecitas así, los pedales, así. El manubrio o algo así. Y esta silicona. Esta silicona que se utiliza para las llantas. Como en... Gracias a Dios, todas son matches. Entonces, pues eso las hace quedar negras y quedan bien bacanas. Así que, ¡fuémonos! Bueno, pues les voy a mostrar yo cuánto de jabón le echo. Pues pónganle esto más o menos, es un poquito. No mucho, porque si no, después esa vaina les queda re feo el marco. Queda como muy grande. Yo hace rato no se los había mostrado. Este es Juancho. Les voy a enseñar un truquito que le enseñé. Juancho, venga, sentado. La mano. La mano, la mano. La mano, la mano. Voy a llenar toda esa caneca de agua con jabón, pues que son 4 bicis. Y pues ya después otra caneca llena de agua, pero solo agua limpia y ya. Yo creo que uno se nos va a venir el agua y dos toca acomodar eso rápido. Las voy a poner así como en orden. Odio la más bonita, la más exótica. ¿La otra acá? La del gran Bernie. Pero entonces lo que va a hacer es ponerlas así, ta 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 ta. Y coger y empezar a darle jabón acá una, así una por una. Y la de Naina. Vamos a empezar con la bicicleta de Naina. Lo que vamos a hacer es pasarle una capa de todo jabón. Después en las partes detalladitas la hacemos con la esponja y con el jabón. Ya después le hacemos... Bueno, ya van a ver el proceso más bien porque acá hablando no me van a entender. Yeah. ¿Han visto esas que lavan los carros? Bueno, vamos a empezar, vamos a coger esta bici, vamos a coger, él ataca por atrás, yo ataco por delante. Ya, de una. Eso es, ¡let's go! Una vez enjabonada toda la bici, empezamos con la escoba, a darle en los partes importantes, como lo son los rines, partes de un trapito, digamos, no llega, digamos, acá dentro del puente y la suspensión, de debajo por acá, entonces, darle. Como 8. Vamos a voltearla, la vamos a voltear escoba por el otro lado. Otra cosa sí que medio recomiendo, o pues que no sé qué a mí me pasa, es que cuando le echo el agua con jabón directo al disco, es mejor quitárselo de una porque si no, no va a ser lo mismo, porque la frenada va a ser, bueno, yo no sé, se pone diferente. Se nos ha venido el agua. Ay, pero ¿por qué? Lo que sí que ahora es bolearle con el trapito en las partes más delicadas, que son digamos como la suspensión. Darle en las barras, adentro del puente, el marquito, todo bien. Mi idea era hacerle todo, o sea, mostrar cosita por cosita en las tres bicis. Pero pues como se va a venir el agua, así que voy a mostrar todo el proceso normal en esta bici. La vamos a dejar bien linda y ya verán en cámara rápida. Como entre los tres, acabamos las tres bicis rapidito y ya. Gracias por verme siempre que llueve. Le bajamos el caballete central a la bici. El caballete. Y le damos bien para que se seque.
un experimento así rapidito. Que esas machis levantan mucha agua, vean. Cuando llueve, uy, sí. Cuando llueve, uy, esas de machis. Dele para usted, por favor. Póngale cuidado cómo levanta agua. Vean, hasta allá casi. ¡Ole, ojo! ¡Es no, perras! Si ven que la machis esa levantan mucha agua, vea. Llegó el agua hasta acá, vea. Hasta esta le llegó el agua, vea. Coger los aros como son anchitos, cogerlos así. Espacio, espacio por espacio para que queden bien limpios. Mientras yo voy a hacer eso, mi amigo Diego me va a ayudar dándole con desengrasante. D1, D1. Va a coger desengrasante por toda la cadena y con la escoba va a empezar a hacerle así. Lo que sigue, venga, mira. Toca rapidito coger agua limpia y echarle, porque si se seca ese bajón queda muy feo. Y va el letrerito de 2 horas más tarde. 2 horas después. Marica, yo sí, se está yendo re duro. Bien, ¿a usted le tiene nombre a su bici? ¿Cómo es? Morita. Yo a la mía le digo churu, la churumbela. Siempre le he dicho así. Y esa, póngale, ¿y qué? Ballena azul. Ballena azul. Bueno, ya lo que sigue es quitarles el jabón bien. Como que el marco queda como pegachento, como viscoso pero sabroso. Yes. Vamos a echarle agua bien a toda, quitarle el jabón con el trapito, checarlas y ya meterle los detallitos que son como la silicona para las llantas y partes negras. Si necesitan que les lave su bici. Contrataciones en Instagram, como Diego7 Gamboa. Ah, aquí se los voy a dejar a un costo de 10 millones de pesos. Así se la da una bici. Manera número 38 de lavar su bici. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. ¡Espera! ¡Tuya! ¿Qué? Sí, sí, sí. Tú, espera, y toma, marica, vale. Ya con el trapito limpio, lo que sigue es pasarle el trapo por toda la bici, para secarla, dejarla sin agua así como acumulada, dejarla escurrir, echarle cera, la silicona y ya los últimos detallitos así de fina coquetería. Bueno, ya Nina le secó la de ella, yo voy a secar la mía y yo voy a secar la de él. No, nada, es pasarle el trapito, secarla donde tenga agua. Bueno, así como al otro lado de este techo azul ven las machis, no todo ha sido siempre color así de rosas. Esas fueron las llantas que tuve cuando yo empecé pues en esto. Ah, pues se siente bacano pues saber que uno tenía esas llantas y pues ya hoy en día tener las que gracias a Dios tenemos. Bueno, ya vamos a echarle silicona a estas llantas
Estas son las tres llantas delanteras de las tres bicis. Pues vamos a hacer esto, después las montamos y le hacemos a las de atrás. Les voy a mostrar la diferencia de esa silicona. Uy, la verdad es, no es mía, es de Diego, pero deja muy bacana los aros, vean. Ahora sí, sigamos con cámara rápida. Bueno, cosa importante que me faltó decir fue que si van a echar como este tipo de cosas de cera o vainas así, que tengan cuidado con los discos, porque donde le llega a caer al disco del freno, pues va a quedar paila. Listo, parceros, eso sería todo el proceso. Pues lo que yo personalmente así lo hago, así es como la dado. Lo que sí tengo es esta corotica para partes negras, solamente lo uso para el guía cadena, y ya les muestro cómo queda el resultado final y ya. Sería todo por el video hoy, gracias por verme, espero que les haya gustado, que se hayan entretenido así sea un ratico. No olvides suscribirte, darle like. Para los que me sigan en Instagram, se habrán dado cuenta la recocha que hicimos con mis amigos mientras hacíamos el video. Entonces los invito para que me sigan en Instagram, por acá se los voy a dejar. Nos vemos en un próximo video. También para recordarles, no se les olvide pasarse por el Instagram de mi amigo, por acá se los voy a dejar. También por acá se los voy a dejar, para que se pasen por el Instagram, donde siempre estamos compartiendo todo lo que hacemos, porque la mayoría de videos y eso, pues, hacemos los tres. Entonces, ahora sí sería todo y ya, las mejores energías.